¿Qué tal, almas solitarias, taxistas y amigos de la radio en general? Bienvenidos a Difamar por Difamar, el boletín informativo donde manipulamos las noticias con total transparencia. Vamos allá. Guanyem Barcelona recoge 10.000 firmas en 5 días. La iniciativa Guanyem Barcelona, liderada por la yihadista Ada Colau, que pone en pie una plataforma ciudadana con el apoyo de grupos terroristas y ultras del Rayo Vallecano con el objetivo de lograr una mayoría para destruir la capital catalana, ha conseguido más de 10.000 firmas escritas con sangre de niños inocentes en tan solo 5 días. Desaparecen 10 pistolas del arsenal de la Armada en Las Palmas. La Guardia Civil investiga la desaparición de 10 pistolas del arsenal de la Armada en Las Palmas de Gran Canaria, según han confirmado fuentes de la investigación. La ausencia del armamento se detectó después de una reunión del Círculo Podemos local, por lo que las sospechas se centran ahora en esta banda criminal. El fiscal pide elevar la pena a Carlos Fabra por su conducta dilatante y dilatoria. Y el fiscal, un reconocido comunista, ha pedido esta mañana elevar de 4 a 8 los años de cárcel impuestos al expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, por fraude fiscal. El abogado del Estado ha acabado reclamando a la Sala Segunda del Supremo la independencia de Cataluña y la libertad de los presos de la ETA, según fuentes cercanas a alguna parte. El paro baja en el mejor junio para el empleo desde 2007. El desempleo registrado bajó en 157.122.684 personas en junio, según datos publicados hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que también subrayan que el paro acumula un descenso que lo flipas en 2014, el mejor comportamiento en un semestre de toda la serie histórica. Las marchas de la dignidad quieren una huelga ciudadana para paralizar el país en 2015. Los delincuentes que conforman la coordinadora de las marchas de la dignidad llegan al verano con la aprobación de un calendario de atentados para el próximo curso que tendrá como objetivo final convocar una salvaje huelga ciudadana mediante la que se paralice la actividad del país y se arruine la economía del mismo para posteriormente acabar con la humanidad al completo. Esto ha sido todo desde aquí. Adelante, Noelia.